Senador, buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, le presento un respetuoso y cordial saludo a la senadora Claudia López. Queremos agradecerle a usted, a su partido, por mirar el tema de la salud, por observar esta problemática y por abrir este espacio democrático para que las fuerzas vivas del sector puedan expresar lo que sienten, lo que viven, lo que piensan sobre el futuro y el presente de este sistema. Yo arranco diciendo lo siguiente, como una pregunta orientadora de mi intervención. ¿Se justifica una reforma al sistema de salud? Me anticipo la respuesta. Nosotros creemos que sí se justifica. Pero arranco con el diagnóstico. Y en el diagnóstico, la invitación que nosotros queremos hacer es a tener un, para que ese diagnóstico sea de verdad un diagnóstico integral, nosotros los invitamos a ustedes a que arranquemos con una doble aceptación. Una aceptación de que aquí hay unos logros, pero también una aceptación de que aquí hay unos resultados que no son los mejores. Y si los resultados no son los mejores, pues siempre entonces habrá una oportunidad para hacer mejoramientos, para hacer revoluciones o evoluciones de lo que tenemos en el presente. Y arranco con el diagnóstico o con el indicador que más se usa en los diagnósticos, y es ¿cuál? La cobertura. Indudablemente, la primera aceptación básica es, hemos pasado de un 23 a un 98% de cobertura en estos casi 25 años. Eso es una llegada a la cobertura universal, que es la aspiración a la que tienen la mayoría, por no decir todos, los sistemas de salud en el mundo. Pero, si hacemos esa primera aceptación, debemos observar con un juicio crítico el alcance de esa cobertura. Y ahí es donde nosotros empezamos a presentar nuestras observaciones diciendo, la cobertura no basta con solamente tener eso que en la teoría es un cubo donde están los recursos, los componentes y el número de personas cubiertas, sino que dentro de esa cobertura, para que sea eficaz, se necesitan una serie de atributos que son acceso real, continuidad en la prestación del servicio y coordinación de los mismos servicios. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una cobertura teórica en Colombia del 98%, pero esa es una cobertura. En esa misma imagen gráfica de lo que es ese cubo, tenemos una cobertura pixelada, porque no tiene el mismo derecho una persona que está afiliada a XPS, que tiene una red menor o disfuncional con respecto a la persona que tiene una afiliación a otro tipo de EPS. Entonces, si nosotros nos conformamos con el discurso de la cobertura universal, estamos resignando una gran cantidad de acciones que debemos hacer para que esa cobertura sea eficaz. Es decir, no nos podemos conformar con el discurso de la cobertura universal, sino que tenemos que entender que debajo de la cobertura universal en Colombia estamos teniendo un tremendo problema de desigualdad en esa misma cobertura. Y ese es uno de los fundamentales de las propuestas de aquí, de cambio, de aquí para adelante. Ya tenemos una base muy elevada, pero nosotros necesitamos que esa cobertura sea eficaz, sea real para todos los ciudadanos. El segundo tema en el diagnóstico, que también es un lugar común en estas presentaciones, es el aspecto financiero de financiación del sistema de salud. ¿Y cómo nosotros vamos a negar que no es valioso que en un país como el nuestro, un país de desarrollo de ingreso medio, estemos llegando a un 7.2% de gasto sanitario como porcentaje del Producto Interno Bruto? Esa es una cifra importante, si sabemos que cada punto está alrededor de los 7, 8 billones. Si estamos teniendo un gasto per cápita de $570 internacionales y si estamos, como lo mencionaba la señora viceministra, teniendo un gasto de bolsillo en unas cifras notables, apenas del 16%, uno dice de entrada la mirada superficial en el aspecto de la financiación pareciera muy adecuada. Pero el asunto es, debajo de esos números macroeconómicos, nosotros nos encontramos una serie de realidades en el funcionamiento real del sistema. Ejemplo, este año el presupuesto para la salud fue deficitario.
Se proyecta que para el año 2018 también va a ser deficitario, en cifras que el propio gobierno nos ha mencionado, dependiendo de la fuente, alrededor de los 2 billones de pesos. Tenemos una situación financiera de las EPS donde muy pocas están cumpliendo con los estándares de habilitación financiera. Yo diría que solamente, mirando los números de la superintendencia, solamente un 20% del régimen contributivo cumplen y un 17% del régimen subsidiado cumple. Y cuando usted viene a mirar la cartera hospitalaria, pues se encuentra con las cifras que nosotros revelamos periódicamente, por ejemplo, en un grupo de hospitales, 153 con corte a junio de este año, ya la cartera hospitalaria va llegando a los 8.2 billones de pesos con un 60% de morosidad. ¿A dónde los quiero llevar en esta reflexión, senadora? A decirles que no basta con conseguir una gran bolsa de recursos para la salud. Aquí se necesita, aparte de esa gran bolsa, una transmisión adecuada de los recursos y una administración limpia de esos mismos recursos. No ganamos nada consiguiendo más y más puntos del Producto Interno Bruto si nosotros no somos capaces de garantizar la administración limpia de esos dineros. Un tercer punto en el diagnóstico son los resultados en salud. Aplico la misma lógica que les estoy presentando, y es, estamos teniendo unas ganancias muy importantes en los resultados macro de salud. ¿Cómo no vamos a estar muy satisfechos con que la tasa de mortalidad infantil presente una reducción del 33% en un periodo de entre el año 2000 y el año 2013? Por supuesto que eso es un avance social importante. Lo mismo que una disminución en la tasa de mortalidad, de muertes evitables, ha tenido una reducción de 19% en los últimos 15 años. Pero no podemos estar satisfechos con eso, porque usted tiene esas disminuciones, pero cuando usted va a ver los números absolutos, que son las vidas, porque aquí no es un tema de estadísticas, sino de sociología, la vida una a una, encuentra que todavía tenemos muertes evitables, 1.427.000 muertes evitables, un 83% de mortalidad representada por las enfermedades crónicas y unas enormes desigualdades subnacionales. Si la tasa de mortalidad infantil, y aquí hay muchos salubristas públicos en la sala, si la tasa de mortalidad infantil está en 17 muertes por 1.000 nacidos vivos, hay regiones del país donde nosotros tenemos cifras por encima del 40, de 40. ¿Qué significa eso? Pues que hay una enorme desigualdad, y ese es pasado el capítulo de la cobertura universal. Tenemos que luchar contra la desigualdad. Y cuando usted mira la tasa de mortalidad evitable, pero la mira por otras variables, por ejemplo, el ingreso, usted encuentra que de manera consistente los resultados son mejores para los quintiles más ricos que para los quintiles más pobres. Entonces, aquí hay inequidad, aquí hay desigualdad, que subyace a esos maravillosos números macro. Y esa es la invitación que nosotros queremos hacer. De igual manera, cuando usted mira las métricas sectoriales, senadora y senador, nosotros encontramos que estamos muy concentrados en contar cosas. ¿Cuántas cirugías hacemos? ¿Cuántas consultas hacemos? Pero no estamos concentrados en lo que debería ser la orientación del sistema de salud, que es agregarle valor a la vida de la población y preguntarle a la población qué es lo que le interesa, qué es lo que le importa, qué es lo más sensible para ellos. La agregación de valor, eso es un capítulo pendiente al cual nosotros debemos avanzar. Debemos superar el tema de la métrica, porque aquí muchos piensan que porque el sistema hace 400 o 500 intervenciones al año es que estamos muy bien. Sería lo ideal cuando pudiéramos hacer la mitad de esas intervenciones, pero no porque haya barreras de acceso, sino porque la población no lo está necesitando. Y cuando usted le pregunta dentro de este diagnóstico, porque esta era como la parte tecnocrática, 4 o 5 indicadores macro para la evaluación, pero cuando usted le pregunta a la gente, usted encuentra respuestas de la gente. El propio ministerio hace encuestas sobre si el acceso es fácil o difícil, o si los tiempos de espera son largos o cortos, y usted encuentra que ahí hay unos resultados. Primero, que difieren entre el contributivo y el subsidiado. Desigualdad y segmentación y fragmentación se llama eso.
pero también encuentra que las cifras son muy elevadas. Y cuando usted se va a la encuesta de carne y hueso, que es la tutela, usted ve cómo muchos ciudadanos año a año han tenido que acudir a la tutela como casi una forma de acceso, una llave maestra para poder acceder a cierto tipo de servicios. Con el agravante de que de esas más de 150 mil tutelas, un porcentaje muy importante, el 64%, dos terceras partes, corresponde a cosas que están en el POS. Eso es un fraude al sistema de salud y eso se tiene que atacar. Porque ya la ciudadanía o el Estado ha pagado por esas intervenciones. Entonces, ¿cómo tiene que ir el ciudadano a tutelar por cosas que ya están prepagadas por el mismo sistema o por él como aportante al sistema? Entonces, la conclusión de esta parte de diagnóstico, ¿cuál es? Hay avances en el sistema de salud. Esa es la primera aceptación. Pero la segunda gran aceptación es, hay inconformidad, hay un malestar creciente en la sociedad sobre la gestión del sistema de salud y, por lo tanto, la respuesta a la pregunta orientadora es sí, se necesita una reforma o un ajuste importante al sistema de salud. Doctor Giraldo. Señora. Usted ha usado dos palabras que a mí me llaman poderosamente la atención porque creo que, yo comparto su visión, yo creo que el sistema más que ajustes necesita cambios estructurales. Y esa es tal vez una de las diferencias que hemos tenido con el Ministerio de Salud, reconociendo todo lo que han avanzado. Dos palabras claves que usted ha usado. Una, el sistema tiene una cobertura que se ha incrementado sin duda, pero con enormes desigualdades internas. Hay unos tratamientos y una calidad de servicio para las personas de los quintiles de ingreso más bajos y otro para las personas de quintiles de ingreso más alto. Hay unos tipos de calidad de servicios para las grandes ciudades y otro para las regiones, digamos, como el Chocó u otras. Y la otra es coordinación, es la palabra en la que usted ha hecho énfasis. Dentro de la reforma que usted propone, ¿qué cambios en concreto haría para mejorar coordinación y reducir desigualdad? Es decir, que haya mayor convergencia en la calidad, tanto por poblaciones como por territorios en la prestación del servicio. Muy bien, nosotros, pues, me anticipo a lo que iba a decir más adelante, pero el asunto no es solo la EPS, ¿sí? Aquí se tiene que hacer una reforma que modifique el comportamiento de muchos de los agentes. Específicamente en ese tema, hay que tratar de homologar. Primero, y usted lo menciona en algún documento que le leí recientemente, hay que rescatar el papel del territorio. El territorio es donde está el asentamiento poblacional. Las entidades territoriales tienen que jugar un papel fundamental en la coordinación de la institucionalidad y coadyuvar en el diseño de las redes hospitalarias. Es decir, si queremos tener coordinación, nosotros no podemos desconocer que hay una realidad que es la epidemiología, la demografía, la oferta de servicios y el papel de los territorios. Hoy, eso ha estado en cabeza, el diseño de las redes ha estado en cabeza de las EPS, y lo que ha sucedido acá es que ellos han diseñado unas redes de acuerdo a los contratos que pueden suscribir con ciertas instituciones, generando desigualdades y generando transhumancias y movilidades de la población que les hace más difícil el acceso, la coordinación y la continuidad en los servicios. Entonces, tiene que funcionar en red, el territorio tiene que jugar un nuevo papel como autoridad sanitaria y coordinador dentro del sistema, y las EPS tienen que adaptarse y entender que la población tiene que tener disponible cerca a donde vive una red integral de servicios y de tratar de evitar, es decir, esto sirve para combatir la fragmentación. La fragmentación se deriva en gran medida del aspecto contractual. Entonces, usted lo ve inclusive en las grandes ciudades donde está toda la oferta y no tiene nada que ver el diseño de la red con el sitio donde vive la gente. Entonces, el medicamento lo dan en un sitio, la atención la hacen en otra, los exámenes los entregan en otra parte y la gente vive detrás de los contratos. Yo creo que ese es un aspecto que se debe combatir y que es fácil de mejorar si nosotros le damos a esto una lógica basada en el asentamiento poblacional. Yo diría que es una parte, pero le pediría que pudiera yo continuar con la mitad y el final de la intervención, que allí ya me están mostrando el cartelito de los minutos, vea. Entonces, yo le diría como resumen de esta primera parte del diagnóstico, hay avances importantes, pero no nos podemos quedar dormidos en esos laureles. Hay que avanzar
hacia una serie de cambios que faciliten que la cobertura sea eficaz, sea real, y que no es lo que mucha gente piensa, que solamente cobertura es tener un carnet. No, cobertura es tener acceso y que le resuelvan los problemas. Eso es lo que quiere la gente, que se lo resuelvan fácil, que se lo resuelvan de manera oportuna y que sea cerca al sitio donde está residiendo. Bueno, también, bueno, ahora, le diría, ¿qué se va a encontrar el próximo gobierno? Derivado de lo que yo le acabo de mencionar, hay un faltante de recursos importante. Hay una quiebra avanzada de muchas EPS que se está extendiendo a otros agentes. Los hospitales públicos tienen un riesgo financiero importante, un 25% está en riesgo alto y un 20% indeterminado, que suponemos que también están en riesgo alto. Hay una desigualdad de resultados, como lo acabamos de mencionar. El sistema en general avanza muy lento en la promoción de la calidad, que debería ser el gran orientador de la discusión, la calidad, y lo está logrando con mucha lentitud. Hay un crecimiento de la cartera, hay serios indicios de corrupción en algunas regiones y en algunos subsistemas del sistema de salud. Hay una crisis de confianza y el derecho a la salud está reconocido en el papel, pero en la práctica todavía sigue siendo desconocido para muchos ciudadanos. Todo esto en un ámbito de ¿qué? De, ¿qué es lo que digamos el agravante? De enfermedad creciente, de envejecimiento y de aumento de las frecuencias de uso. Entonces, todo eso... esos elementos hacen que haya un caldo de cultivo propicio para hacer una reforma al sistema de salud. Quiero ahora avanzar al siguiente punto y es el siguiente. Mire, si reconocemos esa necesidad, ¿cuál es la reforma? Eso es lo que a usted le preguntan todos los días. Entonces, ¿cuál es la reforma? Por eso le hago la pregunta escueta. Sí, nosotros creemos que sí se debe hacer una reforma, pero la pregunta es, ojo, porque esta es como una trampa retórica, es... que cuando se dice vamos a reformar el sistema, muchos críticos dicen, pero ¿cómo van a acabar el aseguramiento? Ojo, no estamos hablando de acabar el aseguramiento. El aseguramiento creemos que se debe preservar, pero otra cosa es modificar la administración del aseguramiento. Y les quiero traer esto que parece teórico, pero yo creo que es válido traerlo acá. Es que el aseguramiento fue creado en la ley 100, la gran estrategia fue crear el aseguramiento. La creación de la EPS es una herramienta táctica. ¿Cómo se creó el aseguramiento? Se crearon unos fundamentales. ¿Cuáles son? Unas cotizaciones, unos impuestos generales, es decir, una mezcla de recursos para sustentar la creación o la existencia de unas unidades de pago por capitación, que son unas primas de aseguramiento, a través de las cuales se, entre comillas, adquiere un plan de beneficios, llamado POS, que lo llamamos durante muchos años el POS, y ese POS era, pues lo diré, esto es una exageración, era como una concreción del derecho a la salud, de los contenidos eficaces de ese derecho, y eso se hacía real a través de unos diseños institucionales mediados por contratos donde había la existencia de una red para poder conceder ese derecho. Ahí está pintado el aseguramiento, esos son los fundamentales. En la mitad se creó una herramienta táctica llamada EPS, y la EPS debía ser la coordinadora de todos esos recursos para poder concretar el aseguramiento. Entonces, entendido eso, nosotros creemos que se debe preservar el aseguramiento, pero se debe cambiar la forma de administrar el aseguramiento. Y por lo tanto, un cambio en el papel de la EPS no puede ser entendido como sinónimo de destrucción del aseguramiento. No puede ser entendido así. Y eso es parte de lo que ha dividido mucho la discusión durante todo ese tiempo. ¿Cómo funciona hoy y cómo funcionaría bueno, con su entonces, cargo? Lo que nosotros estamos proponiendo es, si se mantienen estos fundamentales, una cotización, unos impuestos generales, un gasto de bolsillo, ¿sí? Si se mantiene un plan de beneficios como lo pintaba ahora la viceministra, con unos núcleos y unos componentes adyacentes, si se mantiene una red o se fortalece el papel del territorio en la creación de una red, nosotros creemos que en la mitad sí debe existir un agente articulador, que debe ser la evolución de la EPS, pero con algo que usted ha mencionado en muchos discursos que le he oído, es que no se le puede dar la plata por anticipado, usted lo llama riesgo moral, porque cuando se da el dinero por anticipado se acaban los incentivos para hacer las cosas y se crean los incentivos para hacer otras cosas, volver más lenta la atención, buscar la tutela, crear barreras de acceso y otra serie de cosas. Entonces, lo que nosotros proponemos es que reciban una prima o una tasa de administración por las labores de coordinación, logística, por todo el tema
por una serie de cosas que se van a escribir en el libreto de las actividades, es decir, unas funciones explícitas que se le deben conceder a esos administradores regulados. Pero la plata de la salud toda debe estar preservada en el ADRES, en una caja única que debería ser el asegurador central, donde allá se mezclan los riesgos, se mezclan los recursos y es la urna maestra de la información. ¿Cómo se mueve este sistema? Nosotros seguimos haciendo, y los médicos y todo el personal de la salud sigue haciendo sus actividades. Nosotros nos relacionamos con una administradora regulada o gestora, como la llamaba el ministro Gaviria, una gestora que era la que se debía encargar de hacer esa coordinación. Cuando se hacen las cosas, entonces se hace la ordenación de los giros vía electrónica, arriba se da el ok y desde arriba, desde ese fondo único, se hacen los giros directos abajo, al que hizo las cosas. ¿Qué significa eso? Menos costos de transacción, menos costos de intermediación, menos proclividad a la corrupción. Yo creo que ahí está. Sí, lo entiendo. El sistema de aseguramiento se mantiene en el sentido de que las EPS existen, pero las EPS pasan a ser un coordinador. Un articulador. Un articulador de la red de prestación de servicio abajo. No es quien le paga a los prestadores del servicio. Simplemente coordina a los agentes y a la afiliación. Sí, sí. Pero el central, un régimen central es el que paga por la prestación de servicios. Es una caja única, un banco único de la salud, un fondo único, como sucede en muchos países, especialmente en Europa Occidental, donde funciona bien, donde la banca fue descubierta hace muchos años, donde los mecanismos de relacionamiento electrónico funcionan y donde esto, mire, senadora, tiene la ventaja de que habrá muchísimas menos manos metiendo, tocando los recursos de la salud. En cada eslabón hay alguien que le mete la mano y cada vez hay detrimentos de esos recursos. Quedaron faltando algunos elementos. El primer nivel o el primer La base del sistema tiene que ser una revolución en la atención primaria en salud. Se tiene que hacer un sistema que salga a buscar gente sana y no solamente que se quede aquí esperando que lleguen los enfermos a las puertas de los hospitales. Necesita usted resolver en la baja complejidad la mayoría de las cosas. Necesita volver a tener programas verticales para las enfermedades trazadoras que se necesite. Necesita tener más médicos generales capaces o médicos familiares de resolver la mayoría de las patologías para no depender tanto de la alta complejidad y de la especialización. Esa es la base del sistema. Si usted me dice, corazones del sistema, uno, la atención primaria en salud, pero como algo potente, no como una pobre medicina, como pero es pública, es mixta, es con las EPS o sin ellas. No, la naturaleza es pública, es una cuestión básica del Estado, pero puede ser ejercida tanto por, mejor dicho, la operación puede ser mixta, okay. Pero nosotros creemos que el corazón tiene que ser público. El segundo nivel es la red integrada de servicios de salud con un nuevo énfasis territorial. El tercer nivel es lo que hemos pedido como cambio de las EPS, una administración regulada. Esto no es un nuevo seguro social. Esta es una caja única, un fondo único, que usted, señora viceministra, nos puede decir que en el país no ha funcionado, pero en el mundo sí ha funcionado. Y la mitad de los grandes países desarrollados, especialmente en Europa Occidental, funcionan con fondos únicos, sin tanto resquemor, ni tanta suspicacia, ni tanta duda, ni con las preguntas de quién hace las cosas. Allá está absolutamente claro cuáles son las funciones explícitas de ese fondo. Y el cuarto nivel es el Banco de la Salud o la Caja Única, que hoy se llama ADRES. Nosotros sí queremos que vaya a ser el afiliador, porque además les debo decir, es muy grave que a estas alturas la gente le diga a uno que uno está afiliado a una EPS. Nosotros estamos afiliados al Sistema General de Seguridad Social, y se hace a través de unas agencias que son las EPS, que son las operadoras de eso. Son los cuatro niveles, pero ojo con el énfasis. Dos corazones grandes de la reforma: atención primaria en salud y el cambio a los administradores regulados. Elementos coadyuvantes, para terminar. No debe haber integración vertical. Ese es un conflicto de intereses irreductible. Brutal. Ya estamos viendo los resultados. Sexto punto, debe haber un sistema único de salud, no más contributivo y subsidiado. Para el ciudadano debe ser transparente la fuente de financiación. Nosotros unifiquémoslo, ya que tenemos un plan prácticamente igual y unos UPC prácticamente iguales. Y hay cosas que usted se va a encontrar al llegar a la presidencia que se necesitan hacer. Primero, no habrá reforma al sistema de salud que funcione si no se puede hacer, más allá de los planes de choque que ya se están haciendo por parte de este gobierno como medidas de emergencia.
tiene que haber un rescate financiero global del sistema de salud para poder arrancar en firme. Tiene que hacer un cambio a la inspección, vigilancia y control, llevando a la superintendencia a ser un gran coordinador, una agencia, una central de inteligencia dentro del sistema. Y usted tiene que pensar que gran parte de la institucionalidad hospitalaria pública de este país va a requerir subsidio a la oferta. Hay muchas partes del país donde no hay mercado, donde se van a inventar un mercado para unos hospitales para que se financien. No, hay que dar un subsidio a la oferta, que eso es mucho más inteligente que seguirlo lanzando a una competencia donde no hay ninguna completitud del mercado. Una píldora de conocimiento para todos: en el país hay 1.800 hospitales, no son 15.000 como decía el doctor Jaime. Entonces, es más fácil de lo que se está diciendo acá. Públicos son alrededor de 1.000, privados alrededor de 800. La mayoría de los públicos son de baja complejidad, la mayoría de los privados son de mediana y alta complejidad. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Jaime Arias.